Hola, ¿qué tal? Hi, how are you? Me llamo Catherine y soy vuestra profesora de español. My name is Catherine and I'm your Spanish teacher. Y hoy vamos a seguir hablando de la historia de la vida de una persona. So today we're going to continue speaking about the life story of a person. Y voy a compartir mi pantalla. Let me share my screen with you. Ahora es la tercera parte de la clase en cuatro partes. So today we have the fourth part out of, or the third, sorry, the third part out of four part series de este tema. Y aquí tenemos el plan para las cuatro clases en cuestión. So here we have a plan for the four lessons in question. En la primera clase hemos aprendido el vocabulario sobre las etapas de vida. In the first part, we have learned the vocabulary about different stages of life, ¿no? De la infancia hasta la edad avanzada, so from the infancy to the old age. And en la segunda parte, hemos aprendido el vocabulario de familia. So the second part, we have learned the vocabulary related to family. Y en la tercera parte, ahora, so the third part, now, vamos a aprender el vocabulario de los acontecimientos importantes de la vida de una persona. So we're going to speak about important milestones in the life of a person. Y en la cuarta clase que está en directo en Zoom, so in the fourth part of the class that is live on Zoom, vamos a trabajar practicando el vocabulario. We're going to work on practicing the vocabulary y vamos a aprender este vocabulario en contexto. We're going to learn this vocabulary in context y vamos a practicar un poco nuestra conversación también. So we're going to practice our conversation a little bit too y así vamos a poder utilizar este vocabulario bien. Preguntarnos por la edad, so we're going to use this vocabulary good to answer and ask questions about your age, utilizar el vocabulario de familia, hablar de nuestras familias un poco, use the vocabulary of the family, talk about all that a little bit, y luego vamos a poner, bueno, vamos a exponer todo eso. Yeah, so we're going to explain all of that. Y bueno, vamos a seguir entonces con el repaso. So we're going to continue on, and first we're going to revise the different stages of life, different ages, and different members of the family. Vale, vamos a repasar diferentes edades y diferentes etapas de, bueno, diferentes relaciones familiares. Para eso, so to do this, vamos a pausar el vídeo. So we're going to pause the video. And I would like you to, y quiero que hagáis un repaso del vocabulario aprendido anteriormente. So I want you to pause the video and to revise the vocabulary that we learned, both about ages and about family members. Okay? Vale. Y así repasamos todo el material. And this way we're going to revise all the material. Okay. So, repasamos la edad, revising the age. Un niño pequeño recién nacido, un bebé, ¿no? Un bebé recién nacido, un niño, una niña, un chico, bueno, un chico así, un adolescente, una chica adolescente, ese también quizás es un chico adolescente. Una chica joven, un chico joven, bueno, una mujer, un hombre y las personas mayores, la mujer mayor y el hombre mayor. Vale. Ok. Y ahora revisamos la familia. Now let's revise the family. Abuelo, abuela, oh, perdón. Claro, abuelo, abuela, los abuelos. Sus nietos, son sus nietos.
madre, padre, sus hijos, hija, hijo, ¿vale? Y son hermano y hermana. Y estos son este es el hermano del padre, el tío, la tía, y esto es el de este chico, esto es el sobrino, el hijo del hermano sobrino, y la hija del hermano es sobrina, sobrina, sobrino, y luego los hijos de los tíos, estos son tíos de este chico, por ejemplo, son tíos, y sus hijos son primo de este chico, prima de este chico, tío, tía, primo, prima. Muy bien, very good. Vamos a seguir entonces después del repaso. So let's move on after this little revision that we've made. Y vamos a aprender las etapas importantes de nuestra vida. So let's revise our important life stages of one's life. Mm-hmm. Vale. Nacimiento de un hijo. The birth of a child. No, de un hijo, nacimiento de una hija, si es una niña, ¿no? Vale. That's the birth of a child. O cumpleaños. Birthday. Podemos decir feliz cumpleaños o cumpleaños feliz en este día. We can say feliz cumpleaños, happy birthday, o cumpleaños feliz en este día, in that day. También podemos traer regalos. We also can bring regalos, gifts. Uh-huh. También tenemos bautizo. Bautizo is like the christening, right? Y uno se hace revisando madrina o padrino, good mother, good father, y con sus ahijadas y ahijados, cousin, called tutor. Vale, en el sentido profesional, so in a professional way, ¿no? Tenemos las importantes etapas profesionales, ¿no? The different stages important for professional stuff. No. Entonces, entrar en el colegio, cole, so when you enter the school, colegio, se llama el cole, así cortamente, so it's called cole for short. Tenemos escuela primaria, secundaria y bachillerato. So we have primary school, primaria, secundaria, secondary school, bachillerato, high school. Luego entramos en la universidad. En la universidad tenemos, in the university we have bachelor's degree, grado, y luego master's degree, y uno puede hacer, one can do, el doctorado, doctorate degree. Yo estoy haciendo el doctorado ahora mismo. I'm at the moment doing my PhD. Vale, y también podemos hacer la carrera profesional. So we also can build our professional career. Y luego podemos jubilarnos. No, jubilarse, to get retired, to start retirement. Entonces, es así la vida en el tema profesional. Luego, las etapas importantes en la relación interpersonal. So, here are some important milestones in our interpersonal relationship. No, primera cita, first date, the very important milestone as well. No, primer beso, first kiss. Luego la pareja empieza a, the couple starts to, salir juntos. No, salir juntos is like to go out together, o dejar la pareja, o to break up, ¿no? Luego, una puede ser una relación seria, a serious relationship, relación seria, y uno puede comprometerse, so comprometerse is, o compromiso is like commitment,
No comprometerse, to commit to somebody, it's commitment. No, el anillo de compromiso también es like. Mm-hmm. Luego podemos tener la boda, no, the wedding, y el aniversario. Cada año tenemos el aniversario de nuestra relación. No, so it's like the anniversary of the relationship. Vale. Es muchísimo vocabulario en estas tres clases. No, these three classes we have learned a lot of vocabulary, ¿no? Y por eso es muy importante practicarlo en contexto. It is very important to practice it in context. Para eso tenemos la clase en Zoom. So that's why I offer you una clase en Zoom. Pero también si algo no está claro, if something is not clear, podéis utilizar la en la descripción, so we can use in the description el link para contratar las clases, so the link to get some classes, y yo puedo estar encantadísima de ayudaros con vuestro aprendizaje. I'm going to be more than happy to help you with your learning, y espero veros pronto. I hope to see you soon, y mucha suerte. Good luck. Chao, chao. Bye-bye.